Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Supongo que ya cansadas porque estoy grabando de noche y además lunes. Menudo día, ¿verdad? Después de un fin de semana. Bueno, pues quería compartir con vosotros, como habéis visto en el enunciado del vídeo, las últimas compras que he hecho en... Bueno, las últimas compras que son una parte de las compras que voy a hacer durante el mes de marzo. Os cuento, esta tarde he ido con mi marido a Mercadona a hacer la compra y, por supuesto, pues como ya tenía oído que habían sacado ya algunas cosas de la nueva temporada en perfumería, pues me he acercado a verlas. Sinceramente yo no he visto nada y, de hecho, la propia dependienta me ha dicho que todavía había muy poquito, muy poquito. En concreto, han sacado tres cajales en tres colores, uno que es en negro, otro en azul, azul entre azul claro y azul, un azul intermedio. No llega a ser el azul eléctrico, pero está pues como una gama por debajo del azul eléctrico y uno marrón. Me los ha estado probando en la mano, pero la verdad es que no me ha convencido absolutamente nada. No los he visto muy, muy cremosos. Y yo tengo otros lápices pues de otras marcas que son mucho más cremosos y que además lo que es la línea de agua pues duran mucho más, con lo cual no me ha llamado la atención. También lo que tenían eran unos nuevos esmaltes, también en tonos rosa, como rosa fresita, y dos tonos de azules, si no recuerdo mal, y unas sombras también mate, en un tono morado, en un tono beige y en un tono, me parece que marrón, pero no me hagáis mucho caso porque la verdad es que no he estado muy atenta al tema. Sinceramente, también a lo que he ido era pues a cosas que necesitaba para el cuidado de la piel y que ya se estaba haciendo muy largo. No he podido todavía ir a Albacete por cuestiones personales y bueno, pues entonces, como ya se me hacía necesario, puesto que no estaba sin ello, pues me he centrado más en lo que es los cuestiones de limpieza de, no, perdón, de, no, no de limpieza, sino de cuidado facial. No obstante, espero que no resulte muy aburrido y aún así, pues paso a enseñároslo. Bueno, en primer lugar, lo que me he comprado ha sido el contorno de ojos de la línea de caviar, que pone de lujo, Deluxe. No es nuevo para mí, es un contorno de ojos que he estado utilizando durante el año 2010, 2010 y parte del 2011, y la verdad es que perdón, tuvo un buen resultado en lo que es mis ojeras. Y bueno, después lo cambié por varios, pues como por ejemplo el de Casmara, como por ejemplo el de Boots, como por ejemplo otros más que he ido probando. Ahora también muestras, que se me han gastado también todas las muestras que tenía. Y bueno, pues entonces al final, como he ido esta tarde y he visto que lo necesitaba, porque aunque sí que es verdad que el skin trainer de Kiko, el serum, me hace bastante, pero con estos fríos y demás noto que necesito muchísima más hidratación, tanto de día como de noche. Y al final, pues nada, he optado por comprarme el contorno de ojos de Caviar Luxe. A mí me ha ido bien cuando lo probé. En comparación con otros, pues en comparación con otros, igual el de Boots hace más efecto. Pero bueno, como un intermedio, como un vamos a descansar de determinados productos y vamos a volver a otros, pues he optado por volver a comprarlo y a utilizarlo. ¿Veis cómo es el tipo de dispensador? Es muy cómodo también, es una cremita blanca, se absorbe con mucha facilidad y a mí, desde luego, ¿veis? Se absorbe con mucha facilidad y a mí en ningún momento me ha producido ningún tipo de reacción ni de nada. Con lo cual, pues ya así os lo muestro y esta noche ya me lo empiezo a poner porque mi cara lo está notando. Os voy a decir cuánto es su precio. El precio del contorno de ojos en Deli Plus es de 6,50 euros. Que también es un precio pues a tomar en cuenta porque es muy bueno, la verdad. Luego también me he comprado, porque también lo necesitaba, ya he gastado todas las muestras que tenía, ya he gastado todas las cremas que tenía de crema de noche. Y bueno, pues como ya os dije en varias ocasiones que a mí me está yendo muy bien, y ya os digo, pues no he tenido oportunidad de ir a comprar otra, y es que ya no tengo ni gota, ni gota, ni gota. Y a mí me gusta utilizar una crema de noche más
más densa que la de día que tengo, que es la de Boots, que es fenomenal, pues he optado de nuevo por comprarme la 24 Gold Progress como crema hidratante de noche. Es una regeneradora celular, dice que es una crema de noche multireparadora de rostro, cuello y escote con partículas de oro. Yo las partículas de oro, permitirme que no las haya visto en ningún lado, pero vamos, de todas maneras no dejo de reconocer que es una crema que me ha ido muy bien y por lo tanto pues me la he vuelto a comprar. Quería enseñarosla, voy a ver si, perdona el ruido, porque es que acabo de llegar. Acabo de llegar en estos momentos y entonces no me ha dado ni tiempo de quitar papeles. Disculpadme dos minutos. Bueno, que dos minutos. Un segundo y ya está. Vamos a ver, para que veáis el aspecto, que bueno, esta es la caja, ¿eh? Ya la conoceréis de... Pero es que de las gamas que tienen de crema de noche para piel madura, a mí es la que mejor me ha ido. Y por lo tanto, no he querido probar otra. Sigo con lo que conozco y si me va bien, ¿por qué cambiar? ¿Eh? Entonces, este es el recipiente. ¿Veis? Ya lo conocéis de otras veces. Os voy a decir cuántos mililitros tiene. Si lo veo, 50 mililitros, que es una buena cantidad, la verdad, para una crema. Y tiene una vida de... es que como es en dorado, de 12 meses. ¿Eh? De 12 meses. Yo la gasto mucho antes de los 12 meses. O sea que está protegida por una tapita. ¿Eh? Y la crema pues es blanca, muy densa. Os voy a hacer un pequeño swatch. ¿Veis? Es una crema bastante densa. Aunque sea en el mismo contorno de ojos, os la voy a poner y veis cómo cuesta, porque es densa. Pero luego pues queda la cara muy bien. Y por la mañana desde luego te levantas fabulosa. O sea, no te levantas con pizca de grasa ni nada. Te levantas muy bien con ella. Así es que por eso pues he optado otra vez por comprármela. Voy a cerrarla, que no quiero que... Y esta noche me la pongo ya. Así ya una vez compartido con vosotros. Después, otra de las cosas que me he comprado, la verdad es que esto ha sido un poco porque se lo he visto a Makeup Dresser, mi amiga Marina, que lo utiliza en todos sus looks, y la verdad es que me gusta mucho cómo le queda, y yo como voy probando correctores y correctores y correctores y correctores, si bien es cierto que Lola Lip de Benefit, esa cremita que os digo, para las horas sí que cubre, sí que hace que ese acartonamiento que a determinadas personas se nos hace las ojeras se suavicen bastante, pero no sé si también será por estos fríos, a mí yo me tengo que estar poniendo Lola Lip, no, o sea, pues constantemente, vaya. Entonces pues he querido probar este corrector, supongo que ya lo conocéis de sombra, que es de Garnier. Es un corrector que es para las para antiojeras. Corrector antiojeras, pone. Es una, tiene cafeína y esencia de limón, con lo cual al tener cafeína, y por lo que le he oído a Marina, Makeup Dresser, ayuda también a que esté mucho más deshinchado lo que es la parte de la ojera, yo me he cogido el color claro, ¿veis? El 02 color claro. Como en todos los correctores, siempre voy al más claro, ¿veis? Como también además tiene el aplicador metálico, yo creo que eso también hará que el efecto de la cafeína junto con el aplicador metálico haga que esta zona de aquí, de la ojera, llegue a suavizarse un poco más. Ya os diré cómo me va. Esto hasta mañana no me lo voy a poner, ¿vale? Pero quería compartirlo con vosotros. Perdón que no os he dicho el precio, discúlpame. Vamos a ver, la crema de noche, la crema facial, esta... cuesta 9 euros, con lo cual también es un precio fabuloso para 50 mililitros de producto. Y el rolón cuesta 7,50, que me ha parecido muy bien. Y el contorno de ojos, me parece que ya os lo he dicho, 6,50, perfecto. Bueno, también me he comprado toallitas de estas desmaquilladoras. Yo no las utilizo para desmaquillarme, sino que solamente las utilizo para cuando me pongo la mascarilla, una vez a la semana, de Mary Kay, que para mí va fabulosa, pues para quitármelas. Entonces las que tenía ya las he ido tirando porque estaban bastante gastadas, y la última pues la tiré el último día que me hice, que me quité la mascarilla, vaya. Así es que me he comprado estas, que su precio son de un euro,
tres esponjitas, y a mí la verdad es que me duran bastante porque yo después las lavo con jabón neutro y tal, o sea que me duran bastante, pero claro, todo tiene su vida, ¿no? Así es que las tres toallitas. Y luego ya como cosmético, y esto sí que es un poco de novedad, pues me he comprado dos labiales. Me he comprado uno que es de la nueva gama, al parecer que es el número 14 de los mate, que me encanta. Es el número 14, no sé si lo podréis ver. Ahí, un poquito. Y que es un color... yo pensaba que era naranja, porque voy buscando un naranja apagado, pero es un terracota. Un terracota que me parece muy bonito. Muy, muy bonito. Es un terracota algo especial, con su tono naranja, como veis. Marrón, rojizo, anaranjado, yo diría. Y creo que puede quedar muy bien. Es de los nuevos mates. Y me ha costado 4,50 me ha costado el labial. Y luego este sí que es también de los cremosos, al parecer son de la nueva temporada, por lo que me han dicho, no lo sé, vosotros a lo mejor me podéis corregir. Se llama cremosos de Deli Plus, es el número 01. Me ha encantado porque es que es un rosa precioso. Su precio es de 4,50 también, por supuesto no es mate, es un rosita ideal. Es que veis, muy parecido a la carne, es un nude muy parecido a la carne, pero es que me ha encantado porque es que es un rosa precioso. Os voy a hacer un swatch, me gustaría que fuera de día para que lo vierais realmente el color tan bonito, que bueno, que al menos a mí me gusta, lo veo muy bonito, muy natural dentro de lo que es los rosas, no lleva ningún tipo de partícula de brillo, pero sí que es, se nota que es cubriente, a pesar de ser, no sé si será tipo gloss, o no sé cuál es la duración, imagino que menos que la de los mates, claro, pero bueno, me ha encantado el color, es el 01, a ver si lo veis, ay, perdonad que lo pongo al revés. Es el 01, de los cremosos de Deli Plus. Nunca había probado ninguno y bueno, pues esta tarde pues me he animado a comprarlo. Y bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de compras en principio del mes de marzo. Tengo cosas encargadas que todavía no he recibido y por lo tanto, por eso os digo que es como una primera parte de compras del mes de marzo. Y bueno, cuando a medida que las vaya recibiendo o voy reuniendo varias, y entonces ya os voy mostrándolas, pero vamos, esto era más que nada y sobre todo porque es que había algunos productos que voy a empezar a utilizar ya esta noche y quería probar, enseñaroslo, compartirlo con vosotros, pues nuevos, no ya usados, eso ya será en productos acabados, y entonces ya os contaré qué tal me ha ido cada una de las cosas que os he mostrado. No os quiero interrumpir más porque sé que es por la noche y que tendréis ganas de descansar, así es que por mi parte ya os dejo. Os agradezco infinitamente todo el cariño que me estáis mostrando, eso sí que me gustaría destacarlo, toda la cantidad de suscripciones que se están produciendo últimamente, que me están emocionando un montón, y bueno, pues que gente, suscriptoras encantadoras, que el primer comentario que te hacen es, bueno, en fin, me vais a permitir que ni lo nombre porque es que me da esta vergüenza, vaya, en los halagos y las cosas tan bonitas que me decís. Bueno, pues entre ellas pues me gustaría citar como una persona que se está haciendo muy asidua, que me sigue muchísimo y que, bueno, como muchas de verdad desde un primer momento, pero si no os importa, pues para destacar una me encantaría darle un beso muy fuerte a Lucía, ese estilo, Lucía, un beso muy fuerte, cariño, y gracias de verdad por tu apoyo y por todos los comentarios que me haces, pero es que no es Lucía, que además también lo es, que es una persona muy especial. Tengo la suerte de que todas las que me seguís me dais mucho apoyo. Así es que, bueno, ya, lo dicho, que no os entretengo más, que es de noche, que hay que descansar y que, bueno, pues como el vídeo lo grabo lunes por la noche, mañana es martes y hay que continuar la jornada. Así es que un beso muy fuerte, hasta el próximo vídeo y no olvidéis nunca algo. Os quiero mucho.
Adiós.